No, o sea, demoraría aquí 2 horas, pero voy a resumirte algunos que tengo. O sea, yo, una cosa que realmente me ha aportado mucho ha sido ver el mundo, ver a Colombia desde otros ojos, ver cómo las cosas aquí con otra perspectiva. Yo nunca había salido del país, pues más allá de 2 meses o algo así. Y probablemente en mi vida, digamos, como histórica, no, nunca hubiera tenido la oportunidad de estar al exterior, de no haber sido por una beca. O sea, eso, digamos, financieramente no hubiera sido posible para mí. Y creo que la forma me abrió la puerta no solo de poder abrir el mundo desde otra óptica, sino de mostrarme que no es un punto final, sino un punto de partida para muchas otras cosas que quiero hacer. Digamos que eso es como lo más grande, realmente darme esa oportunidad personal. Pero algo que yo pues obtuve mucho allá fue que me reté completamente con la FOBRE. Cuando yo comparo otros procesos, por ejemplo, mis compañeros acá, que van a becas a otros países, a España, a Francia, etc. Y veo el proceso que yo viví, fue un proceso largo, personal, no solo puedes llenarlo, hacer los ensayos para que me escogieran, sino que la entrevista misma fue como, Dios mío, eso es un reto, y que cuando pasé me sentí súper feliz, y luego llegué a Estados Unidos y vi que el reto otra vez empezaba de cero, tengo que convencer a estos profesores que soy capaz. Te confieso que cuando empecé allá en la maestría dije, Dios mío, no la voy a lograr. Me da mucho miedo, no hablaba inglés perfecto, sentí que me quedaba, no entendía, ellos no me entendían a mí. Y terminé graduándome con honores porque me puse yo misma el reto de que si había podido pasar la FOBRE, podía hacer eso también. Y llegué y fui la mejor estudiante de mi maestría. Y luego volví acá y entonces otra vez me dije, bueno, ya volví, pero tengo que convencer a toda esta gente que lo que hice realmente vale. Entonces cada vez la FOBRE lo que me ha mostrado es que los retos son como todos constantes, como que siempre estás en el empezar otra vez. Y yo, no sé, a mí me pareció una experiencia que me ha contribuido en el que, en decirme, no, no pares, sino que es que realmente hay que seguir y puedes hacer muchas más cosas de las que pensabas. Académicamente, impresionante. Me ha aportado mucho porque mi carrera, lo que estoy haciendo ahorita en el Grupo Bancolombia, soy la gerente internacional de Factoring Bancolombia y lo que hago es usar ese conocimiento internacional para proyectar el Grupo Bancolombia hacia el mercado exterior. A eso fue que me fui a estudiar y volví a hacer lo que justamente quería hacer. Entonces eso me pareció buenísimo. Pero también académicamente te contaba, yo soy muy académica, me gusta mucho la academia y entonces pude publicar algunos artículos en journals en Estados Unidos para estudiantes de mi nivel, no pues doctorado, pero entonces publiqué uno en el Journal de la Universidad de Denver y hasta esta semana, hace como 2 meses, digamos. Fui elegida para publicar en el Journal de Asuntos Internacionales en la Universidad de Corea. Entonces me brindó la oportunidad de ver que tampoco mi vida está limitada a lo que venía a ser, sino que puedo seguir en la vida académica aportando desde lo que sé, de lo que tengo. Entonces, como que pienso que en todo sentido me ha aportado. Ahí te conté muchas cosas, pero no sé, una experiencia grandiosa pues, desde todo punto de vista. El proceso personal que se ve con la beca antes de irte, yo creo que es un tema diferentísimo. Y cuando estás allá en Estados Unidos y llegas con el nombre de la Fulbright, es como que todo dice, ¡guau! ¿Eres Fulbright? Cuando tú estás aquí, todo dice, ¿Fulbright? ¿Qué? ¿Ful qué? No, ¿cómo? La gente no lo conoce. Pero cuando estás en Estados Unidos, realmente te das cuenta que él te reconoce que ese proceso existió, es un proceso personal y que si pasaste por todos esos filtros fue porque realmente no fuiste a buscar esa beca en los últimos 6 meses ni en el último año, sino que estabas predestinado para esa beca y la buscaste desde que estabas estudiando en el colegio. O sea, realmente es eso lo que yo siento que es el proceso Fulbright. Yo lo veo más largo, veo que la gente Fulbright y los que conocen que son Fulbright son personas que no son comunes, son gente especial, que tiene una energía diferente, que se fue a estudiar no solo para ir a que cuando vuelva gane más dinero, sino que se fue porque quiere traer algo de allá, contribuir. Entonces yo te quisiera decir que lo que yo con otras becas, no sin decir que con otras becas de pronto también no lo estén haciendo, probablemente también, pero que aquí es demasiado claro que la gente que se da la beca Fulbright es gente que tiene un compromiso como con el país, con ellos mismos, y donde quiera que ellos estén, no hay que hablar con más de tres para darse cuenta que todos buscan aportar en algo más que simplemente quedarse ahí haciendo su trabajo y ganar dinero. No, no lo veo. Entonces eso me parece que es algo súper valioso. Yo no sé, hoy en día lo tengo muy claro, pero cuando me iba a ir, lo decía porque realmente pienso que Estados Unidos era como el sitio en que quería hacer lo que yo quería estudiar.
Están un grupo, el mayor número de universidades buenas del mundo están allí. Pero hoy en día, pensando en la Fulbright, ¿por qué no fue la Fulbright? ¿Por qué no la Fulbright en otro programa? Yo pienso que es un poco por las oportunidades que la Fulbright te da más allá de la beca. Te da como las oportunidades de lo que es, digamos, integrarte con otras personas en los seminarios a los que te envía o las mismas capacitaciones que nos dan, el intercambio de ideas. Yo siento que ahí hay muchas cosas más que uno puede aprovechar que simplemente irse a estudiar. Yo he sacado mucho más provecho de eventos que la Fulbright me ha dado que de clases mismas en la universidad. Te doy un ejemplo. El año pasado la Fulbright, no, pero hace 2 años, ya en el año 2009, fui invitada gracias a la Fulbright a un seminario que se llama Pathways to Prosperity, que era liderado y creo que está liderado por Hillary Clinton. Y enviaban a 200 o algo así mujeres, bueno, un grupo de mujeres emprendedoras a Washington para que se encontraran con unas mentoras, que eran mujeres ya mucho más exitosas, que ya habían pasado por procesos para poder enseñar a estas mujeres emprendedoras a generar más crecimiento económico y para ellas el crecimiento personal. Pero por emprendedora te quiero decir que había una mujer, por ejemplo, en México que vendía tortillas y que hacía cactus envasado, embotellado como conserva, que junto con 200 mujeres indígenas que no sabían leer y escribir, lograron montar una microempresa para que ellas pudieran ser el sustento de sus familias. Y una emprendedora era una mujer que ya tenía una industria de alimentos, digamos, con toque latino vendido en los Estados Unidos, que lograba explicarle a ella cómo poder mejorar su producto para que pudiera incluso entrar a ser vendido en Whole Foods, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves la experiencia de vida que trae una persona que ha luchado tanto, otra que tiene experiencia y poder participar en ese enriquecimiento, eso es un ejemplo de lo que yo te puedo decir que la Fulbright me ha dado, que otras, seguramente otras personas en maestrías no han tenido. Y por eso es que yo siento que esta beca tiene ese toque que yo siempre miraría por la Fulbright, a pesar de que pues, me demoré, a mí me dieron un proceso, mientras mis compañeros con otras becas me hicieron 1 mes y medio para irse a España, o alguien que me contaba que para ir a una universidad en Londres solo necesitaba el examen de inglés, como el TOEFL. Yo decía, ¿cómo? Pues, yo tuve que pasar por tantas cosas, no puedo creerlo. Pero no me arrepiento de ese proceso porque fue el que realmente me pulió como persona para poder estar realmente irme bien en la maestría y luego aprovechar otras oportunidades que me presentarán después. Por eso yo siempre diría que la Fulbright me gusta mucho más. No, yo pienso que lo que yo les doy mensaje a todos ellos es que es probable que se encuentren muchas más barreras que caminos facilitadores para ganarse esta beca. Pero yo siempre les invito a que siempre vean más allá de lo que es este proceso y de lo que requiere y que se den cuenta que la Fulbright tiene muchas opciones de ayuda para que logres cumplir tu meta. Incluso personas como yo que no sabía tanto inglés antes de irme, tuve la oportunidad que allá me ayudaron con un curso de inglés en la universidad y pude mejorar mi inglés y nunca eso fue una, nunca me detuvo nada para lograr terminar esa maestría. Entonces yo pienso que los invitaría a ellos que empiecen este proceso y que no desistan en la mitad, sino que vean cada vez que sientan que no pueden, hablen, pregunten en la Fulbright, siempre alguien que les tienda una mano, como que eso es lo que yo diría que les recomendaría a todos ellos. Incluso hasta mismos Fulbrighters que ya nos hemos ido y vuelto, somos una fuente de ayuda para todas esas personas que van a salir quieren saber pues cuáles son las buenas prácticas. Entonces yo diría que no hay excusas para que uno, si se metió al proceso, no salga adelante con eso. Eso es.